Fernando esas vacaciones? Muy bien, disfruté bastante, hacía falta, ¿no? Pero no estaba estresado. Pero anduvo en un cerro, me contaron. En un cerro, estuve escalando. Costó bastante, pero llegué. Un pajarito me dijo no está porque está haciendo una... Alpinismo, sí, bueno. La verdad que sí. Muy bueno, muy linda experiencia. Me debes una. Te debo una. Bueno, la próxima vacación te cubro yo. Por supuesto. Pero lo hiciste muy bien, así que bueno. Simplemente tratamos de presentarle todos los estrenos, uno de ellos Actividad Paranormal 3, que sigue, que es un exitazo, como era de presuponer después de las dos anteriores, ¿no? Y después nos deleitamos con la música de Titanic, con Celine Dion, claro, que en el próximo abril va a venir con la remasterización en 3D, ¿no? Y además, totalmente renovada la película, teniendo en cuenta de que el director James Cameron va a limpiar todas las imperfecciones de los efectos especiales de hace unos cuantos años atrás, mostrándonos una película, creo yo, completamente nueva. Pero vos sabés que yo lo vi y declaró que él se había reservado algunas escenas que no usó en la película. Claro, sí, sí. Que las va a agregar. Claro, más de media hora de escenas que nunca vimos. O sea, mucho más larga todavía. Pero bueno, estamos... Lloraremos en abril. Está bueno, ¿no? Está bueno verla de esa forma, ¿no? Pero bueno, estamos ya en esta última parte del año con títulos realmente muy importantes y esta semana con películas muy buenas, ¿eh? Pero antes, como siempre, vamos a invitarlos a que comiencen a escribir porque vamos a presentar la consigna, el juego del Pochoclo, para que puedan ver todo el cine aquí en el Complejo Gran Rex. Primero Facebook. www.facebook.com/GranRex. Me gusta y hay opciones en la trivia con tres posibles títulos que tienen que ver con la consigna de esta noche. Bueno, hablando de consignas, la semana pasada cuando estuve solo... Fue a Asesinos de Elite. Asesinos de Elite, aprovechando que estaba muy nueva, que es un peliculón. Muy bien. No, estuvo muy bien. Y todos acertaron, ¿eh? Sí, me imagino. Era facilísimo, pero está bien. Pero esta semana no va a ser tan fácil, creo yo. Como siempre, yo poniendo una trabita ahí de por medio. Digo pero... que te tengo que quedar solo para que ustedes puedan participar con mayor facilidad, ¿no? Y bueno, ¿qué querés que te diga? Sí, ¿y en Twitter? Y en Twitter nos pueden seguir a través de @elpochoclo8. Y también nuestro tradicional correo electrónico, elpochoclo@ymail.com, con nombre, con apellido, teléfono. Así Fernando después, que es el encargado de comunicar, claro, quiénes son los ganadores, ¿no? Bueno, tiene que ver muy poquitos datos. Una película, una tercera parte, filmada ya por el año 1988. La primera fue pergeñada por Steven Spielberg y no hay más datos. La primera fue pergeñada por Steven Spielberg. Año 82, hizo una segunda parte en el 86 y la última en el 88. ¿Tiene que ver en el agua? No, tendría que ver con el agua, con algunos elementos que tenían que ver también con el frío, pero transcurría en un edificio y tenía que ver con fenómenos paranormales. No digo más nada, no quiero ni que vos lo sepas, ¿no? Que adivinen. Yo ya lo tengo, ¿verdad? Sí. Bueno, buena suerte, no es fácil, pero tampoco imposible. Ah, está bien. Tienen que asociar ciertos elementos y se van a dar cuenta de eso. Además, bueno, el nombre de Spielberg, ¿no? Claro. Pero que no estuvo en esta, estuvo en la primera película. Bueno, nos vamos a ir a un estreno. Rápidamente, una película que llegó esta semana. Se trata de Los Tres Mosqueteros en 3D. La versión clásica del libro de Alexandre Dumas. Claro, aquel pero que hizo el Conde de Montecristo. Claro, pero digamos totalmente remozada, nueva, con nuevas tecnologías. Para eso se ha buscado un excelente realizador que ha adaptado muy buenos videojuegos a la gran pantalla. Es Paul W.S. Anderson, que llevó a títulos como a Mortal Kombat o Resident Evil, que se transformaron en grandes éxitos. Ahora él tiene que adaptar la novela de Alexandre Dumas a los formatos que se usan hoy en día para contar una historia, no solo a través del 3D, sino también de la tecnología. Vamos a ver cámaras que se adelantan, que se retroceden, cámaras lentas, una especie de Matrix moderno, pero con esta historia, con una cantidad de licencias que se han tomado. Con D'Artagnan, por supuesto. Con todos, y además con tres villanos de lujo, porque está Christoph Waltz, ganador del Oscar por Bastardos sin Gloria, que hace del Cardenal. Mila Jovovich, la protagonista de Resident Evil, aquí haciendo una pérfida asesina. Y también está Orlando Bloom, que vuelve al género de espadas después de la serie de Piratas del Caribe, ¿no? Además, la clásica historia, pero adaptada con algunas licencias, como estamos explicando, y con toda la tecnología del 3D, que le va a dar un dinamismo y un realismo espectacular. Por lo menos ya hemos visto los avances. Realmente espectaculares. Pero ahora vamos a compartir un detrás de cámara, ¿dónde?
los protagonistas y los realizadores nos cuentan la experiencia de llevar a la gran pantalla esta nueva adaptación. Además, los escenarios naturales, algunos digitalizados, pero todo para servirnos una película hiper pochoclera. Un campo parisino representando del siglo XVII, claro. Los palacios, donde estaba el famoso archienemigo de los moqueteros, ¿no? En este caso era un cardenal. El cardenal Richelieu. Sí, el villano que hace Christoph Waltz, realmente excelente. Bueno, compartimos entonces este detrás de cámara exclusivo para el pochoclo, ¿eh? Vamos. The Three Musketeers. It's a film that I've always wanted to make. There's sword fighting. We'll be showing stuff on screen that has never been seen. This really fantastic contemporary action adventure movie. It's very elaborate. What's brilliant about this is that we're bringing 21st century technology to a 400-year-old story. Now that's clever. It's really young and it's really fun. There were four of us against 40 of them. Was it 40? Or was it 400? Just 40. It was an off day. I'm known as an action director, so if I'm going to make The Three Musketeers, you know it's going to have action in it. And I really wanted to step up my game here. All the settings, all the fights, he's a master of that. It goes very much down his alley of filmmaking with Resident Evil. The Musketeers, who were kind of like 17th century rock stars. The Three Musketeers are the King's Guards, and they're elite soldiers. I wanted the sword fighting to look real. Real swords with people really fighting. There are no stunt doubles in the movie. We train for like 4 months. There's no faking it. There's no slicing a sword 3 foot away from somebody's face. You get hit with one of these things, it hurts. You can see when the blades meet, there are actual sparks coming off the blades. My character is fighting like 8 or 10 guards. With the big skirts, with the big petticoats. She was fighting with 2 swords and spinning over people's backs. It's the first female action sequence in a corset and a big dress. They have some fancy gadgets and gimmicks. The swords, daggers, muskets. Paul's forward thinking in his weaponry. It's like James Bond where they open the secret panel and there's all these crazy guns and we have all these amazing weapons. It's impressive what they've done and it's going to put another dimension to what we can do in this film. It's got these incredible themes that transcend time. Courage, honor, all for one. It's that fantasy when you're a kid running around the house with sticks or whatever, pretending like you're sword fighting, and everybody wants to be one of the musketeers. But you can say it's loyalty, it's patriotism, but I think they all believe in love. That's ultimately what they'll fight and die for. A love for each other, love for France, love for adventure. I have the best job in the world. This is definitely a version of the Musketeers that isn't your parents' version and it's not your grandparents' version. Every generation should have their version of Three Musketeers. It's going to be a real feast for the eyes. Un detrás de cámara que además nos aclara bastante toda la temática de los Tres Mosqueteros, así que ya está en cartel, ¿no? En cartel. Hoy día jueves es realmente un exitazo y vale la pena disfrutar en 3D con todo el esplendor que tiene. Bueno, como les decíamos, vamos a cumplir nuestro aniversario. Después los vamos a invitar, sí, cuando ya tengamos los datos más seguros, para una Van Premier aquí en el Cine Gran Rex. Les vamos a decir cómo van a participar para que puedan compartir esa noche con nosotros y, bueno, festejar el primer año de esta producción. Ajá. Bueno, si te parece, nos vamos a un adelanto cinematográfico para el próximo año. Pero me dejas hacer una pausita. Ah, dale, perfectamente. Ya volvemos.